Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esto que sigue siendo Código Político. Vandercoy, ¿cómo le va? Me va bien, gracias. ¿A usted sí? A mí me va bien. Qué me suerte. Va razonablemente bien. No muy bien, pero razonablemente bien. Extraordinario. Dicen, se dice que nadie resiste un archivo. ¿Vos? No, no, la gente. En el ambiente, en la política, en los medios, se dice. Nadie resiste un archivo. Sí, es verdad. Digo yo, ¿Marcos Peña resistirá un archivo? Es el jefe de gabinete, nos está acompañando esta noche y le agradecemos de ya que esté en el estudio de TN y en Código. ¿Qué archivo dirá Peña? Sí, ¿no? No, no. Sí. A ver, sí, para hacerlo fácil, hace 7 semanas, sí, el mismo día que Mauricio Macri asumió como presidente y que él juró como jefe de gabinete, el 10 de diciembre, Marcos Peña estuvo esa noche acá en Código. Vino del Teatro Colón, se sacó la corbata y se sentó. Ahí está. Allí. Dijo cosas esa noche, claro, nosotros le preguntamos, el jueguito este es así, uno pregunta y el invitado contesta. De las contestaciones de Marcos Peña, vamos a ver qué dice hoy Marcos Peña, 7 semanas después. Así es. Sobre cómo veía el gobierno desde la atalaya del primer día a cómo está hoy a casi 3 meses. En un ratito estamos hablando con el jefe de gabinete. Está también en el estudio Oscar Romero. ¿Quién es Oscar Romero? Diputado nacional. Por la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Oscar Romero es un dirigente del gremio mecánico, del ESMATA. Es el presidente del bloque justicialista. ¿Qué es el bloque justicialista? Son los 14, 15, 17 diputados que se abrieron del Frente para la Victoria, armaron un bloque propio, referenciado en sindicatos y en gobernadores, sí, básicamente. Y que lo, a ver, el que, recordamos, el que hizo punta, como cara conocida, sí, el que hizo punta en eso fue Diego Bossio. Así es. El ex titular del ANSES. Pero el presidente del bloque es Romero. Es Romero. El que está acá es Romero. Sí, sí. Vamos a preguntar, pregunta para hacerle a Romero es, ¿son opositores políticos desde el peronismo o son aliados parlamentarios del gobierno? O las dos cosas, o ninguna. ¿Le van a votar a Alicia Rojo? Y se lo preguntemos a él. Bueno, ¿para qué lo vamos a preguntar, se lo van a preguntar. En un ratito hablamos con Oscar Romero y está también, y es un placer siempre, recibir a Roberto Gargarella. Autor de muchas buenísimas notas, pero recuerdo una de las últimas que he leído de él. Sí. No la de hoy, que también es buena. Diario La Nación. No. No, no, fue en Clarín, creo. Clarín. Después nos va a corregir, a lo mejor. Pero la que vos mencionás es La Nación. No. ¿Tampoco? Yo creo que es Clarín. Bueno, después lo va a decir él. Pero una nota donde el concepto era criticar a Macri no significa convalidar a Cristina. Interesante para la época, esta época en la que mucho de ese enfrentamiento blanco y negro, negro y blanco, que caracterizó los últimos años, se mantiene. Hay demasiado fanatismo en pie de combate todavía. Y es muy interesante esta idea de que quien critique a Macri no tiene por qué estar convalidando o absolviendo a Cristina. Absolutamente. Vamos además a hablar de esto con Gargarella. También una buena ocasión para que nos dé su mirada sobre los 70 y pico días de este nuevo ciclo. Bueno, si nos da el tiempo y nos tiene que dar, vamos a hablar del discurso de Macri en el Congreso. Vamos a hablar del caso Nisman. Vamos a hablar del caso Nisman. Vamos a hablar de una mujer militante. Caramba. Nos espera Marcos Peña. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias, Peña, por venir, ¿eh? Por favor. Bueno, gracias. Esto, nada, qué sé yo, lo único que decimos es, fíjese lo que decía hace 7 semanas. Dale. Y vemos cómo estamos. Muy bien. Tenemos tres pequeños...